Ayer el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, presentó un proyecto en el que propone confirmar la decisión del Comité de Evaluación de excluir a la consejera Carla Humphrey de la competencia por la presidencia del INE. El proyecto que se prevé sea votado este miércoles considera infundados todos los alegatos de la consejera y afirma que podría tratarse de una reelección. Ante esto, Carla Humphrey presentó una recusación ante la Sala Superior del Tribunal para impedir que el magistrado se pronunciara sobre sus aspiraciones para presidir el instituto. Carla Humphrey argumenta que su divorcio con el expresidente del Senado, Roberto Gil, generó una enemistad con Reyes Mondragón, lo cual lo ha llevado a intervenir en su contra por lo menos en tres ocasiones.